Yo voy a hacer una cosita. Me voy a relajar un poquito, me voy a sentar y con el que yo creo, porque de verdad es que tan pequeño no puede tener tan mala baba como están teniendo el resto. Jesús, vente conmigo, que yo sé que tú no eres culpable de nada. Hijo mío, siéntate aquí que vamos a hablar. Pero escúchame, que esto no es un interrogatorio, ¿eh? O sí, ¿qué hiciste la noche de...? No, no te voy a hacer ninguna pregunta comprometida. Tú me podías haber echado una mano, ¿no?, en todo este jaleo, ¿no? Tú has sido regidor del programa, o sea, tú aquí has tenido mando no hace mucho tiempo. Hombre, ahora han pegado esta tontería de pa' acá, pa' allá. ¿Verdad? Tú, esto es una tontería. Oye, la verdad más grande, esto es un lío. Él no entiende nada. Tú estás un poco con la cabeza perdida también. Yo también. Esto es más serio, ¿verdad?, lo de la copla. Sí, esto es más serio todavía. Bueno, no. Pero también nos gusta disfrutar un poquito, ¿eh? Hombre. Hombre, porque aquí estamos todos al final en este juego tan divertido, siendo un poquito malos y un poquito traviesos, y eso también mola un montón. Oye, Jesús, tú te las pasas en definitiva muy bien a lo largo de este verano, ¿es así o no? Sí. Vamos a recordar algunos de tus mejores momentos, ¿te parece? Como un álbum de fotos, ahí está, pero en este caso en vídeo. Jesús llegó a Se Llama Copla Junior marcando estilo y personalidad. Fue nuestro pequeño gran hombre. Eso sí, un hombre bajito y muy serio. Yo le digo a él, le digo, Jesús, tú estás siempre sospechando. Impones mucho respeto con lo chico que eres. Soy así, no puedo cambiar. Su carita de pocos amigos le hizo aún más entrañable. ¿Me puedo enamorar de ti un poquito? Pero Jesucito, Jesucito, lo que te gustaba preguntar, ¿eh? ¿Qué amas, eh? ¿Y por qué diseño en otra cosa? Es el Colombo de la copla. ¿Colombo? Lo pregunta todo. ¿Colombo quién es? ¿Para qué? Explícamelo. Su curiosidad le hizo hasta querer formar parte de la plantilla. Menudo regidor estabas hecho, campeón. Más atento que te has dejado el micro y atrás. Aunque la curiosidad mata al gato. Genio y figura fuera y dentro del escenario. Que yo tengo el corazón muy cerradito con llave. Jesús, gracias por todos estos momentos. No cambies nunca. Y se acaban las estrellas. Ay, Jesús, ¿tú sabes todo el cariño que has conseguido en tan poquito tiempo? ¿Tú eres consciente? Sí. Sí, ¿no? Eres el más querido por el público. ¿A ti qué te dicen por la calle? Que canto muy bien. Que cantas muy bien. Pero que además, que eso es muy bueno para un artista, caes muy bien a la gente. Entonces eso hace un artista muy completo. Porque a ti pueden ir a escucharte porque cantas muy bien, pero además quieren oírte también, cómo hablas con ellos, cómo te desenvuelves, tu simpatía. Tú tienes muchos, muchos, muchos seguidores y sin ir más lejos, en este plató tienes a uno que yo creo que es el presidente de tu club de fans. Y no me equivoco. Sergio, vente para acá. Y si no, habría que hacérselo, ¿no? ¿O qué? Bueno, seguro que tiene yo unos pocos. Vamos a ver. Sergio, ¿qué es lo que más te gusta de Jesús? Pues mira, de Jesús me gusta que es el más pequeño de aquí y, bueno, tiene una capacidad que mira, a ver lo que hay, ¿no? Que tiene mucha capacidad cantando, que para 10 años que tiene, pues lo hace muy, muy bien. Bien. Eso que él miraba tanto que se asomaba ahí porque ya se está oliendo algo, porque este ratón es más listo que nada. ¿Eso puede ser para Jesús? ¿Es una pues sorpresita? Sí. Le traemos una sorpresa a Jesús. ¿El qué? Pues mira, le voy a dar... Yo le voy a pasar, como ya mi edición acabó, bueno, la suya acaba también, pero como en su edición no se habló de esto que tanto se habló la mía, yo, calla, yo no le voy a decir siempre lo que es. Ay, amigo, mira cómo yo lo quiero hacer claro, hombre, no hereditario de este trono. Uy, ¿qué me estás contando? Claro. Pues felicidades. Para que los dos. Una caja de madera para a ver. Ti, Jesús. No, eso no es todo. A ver, venga, Jesús. A ver, rebusca ahí dentro. Rebusca ahí y a ver lo que yo te regalo. Venga, trae, venga. ¿Qué es eso? Saca lo que lo vea él, ya sabe lo que es. ¡Hombre, los calzoncillos verdes de Sergio! Mira. ¿Bueno qué? A ver. ¿Tú querías unos calzoncillos verdes? Eso es un talismán, ¿eh? No es cualquier cosa. Es un talismán y tú tienes que llevarlos cada vez que vengas a este plato que se llama Copla y cada vez que vayas a un concierto. Así que solo los reservas para eso. Ni para el cole, ni para el parque, le dice a mamá que es solo para los conciertos, ¿vale? Que los tenga bien cuidadito y los lave. Bueno, yo supongo... Sergio, todo eso que le acabas de decir ahí escrito de alguna manera, ¿no? Me parece que estabas contando las instrucciones de la lavadora. Eso viene por algún sitio, ¿no? Hombre, viene. Si no, después se lo recordamos. Oye, ¿qué le dices a Sergio, Jesús? Que muchas gracias por darme esto.
Que muchas gracias, ¿no? Sobre todo por tener ese detalle contigo. Oye, ¿lo estrenamos ya o qué? Ahora no, no, vale. Bueno, que no quiero decir que digo que estrenes mejor el escenario, que de verdad que vuelvas a pisarlos, en fin, que cantéis en definitiva. ¿Tú lo vas a hacer un poquito más tarde? Bien, pero de momento nos vamos a quedar contigo. ¿Qué vas a cantar? La ciclonera. Bien, pues venga, al escenario. Acordándote de ese talismán. Trae, trae, te lo guardo yo. Que Jesús era capaz de probar los calzoncillos verdes en este momento. No, hombre. Que lo reserve para su primera actuación delante de todos ustedes en cualquier escenario. Nos vamos a quedar ahora con esta copla que versionaron Miguel de los Reyes, Manolo Escobar, Carlos Cano y, en este caso, nuestro gran Jesús. Nos quedamos con la chiclanera. ¡Adelante! Y me contestó altanera que no tenía perdón. Por su amor fui peregrino y en el camino de mi gran dolor. Los zarzales que me hirieron al fin me dieron su más bello. Vaya bailarina guapa, ¿eh? Vaya bailarina guapa. Gracias.
¡Corre! ¡Ay! ¿Cómo va? ¿Cómo pega el salto? Jesús, ¿bien? ¿Cómo te has sentido? Bien. Tú siempre bien, ¿no? Oye, ¿no te pones nunca nervioso? ¿No tienes preocupaciones de ningún tipo? Hombre, alguna vez sí, pero... Alguna vez sí, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Mientras vamos para allá tú y yo juntos, vamos a ver el público, ya que tú eres el ganador, el favorito del público, que han opinado de tu actuación y, sobre todo, con una puntuación. ¿Creen que merece un 10, por ejemplo, nuestro Jesús? ¿La gente o no? Todos, seguro, por unanimidad. Niño, pues disfruta de este 10, ¿vale? Disfruta, Jesús, de este 10 que te acabas de ganar. Todos estaban de acuerdo. El favorito del público, pues lo que tiene, sigue arrastrando masa.